Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia y hoy os traigo el 20 Series Ta. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver con libros? Pues nada, es sobre series. Pero como ya he dicho alguna vez, no me quiero encasillar en hablar únicamente de libros, ya que aunque el canal empezó siendo únicamente de libros, hay muchísimas más cosas en la vida que me gustan y me apetece compartir con vosotros. Son 20 preguntas, así que vamos a empezar y voy a intentar ir rápido porque no quiero que se haga un vídeo demasiado eterno. La primera pregunta es serie favorita. Y empezamos mal, porque creo que ya lo he dicho en bastantes vídeos, yo no puedo elegir un favorito de nada, o sea, no puedo, va cambiando. Así que lo que he hecho ha sido meter en esta pregunta series de las que no he hablado en otras preguntas y, o sea, lo que he intentado es en cada pregunta poner series completamente diferentes, aunque hay algunas que repetirían absolutamente todas. Prefiero variar un poco y así pues poder fangirlear sobre muchas más series. En series favoritas pues voy a decir, por ejemplo, Cómo defender a un asesino, es una de mis series preferidas ahora mismo, aunque veo que empieza a decaer y si no sube pronto, la verdad es que preferiría que terminase la serie para no tener que abandonarla. Luego hablaré un poco más de eso porque hay series que empiezan a derivar y me empiezan gustando y al final las abandono y no me gusta nada tener que abandonar una serie que me encanta. Pero bueno, yo he dicho que no me va a enrollar, así que Cómo defender a un asesino, luego Forever, que es una serie que tiene, me parece, dos temporadas o una, o no, creo que tiene dos. Es súper corta y la vi en un par de semanas y es que me encantó y me quedé con ganas de más, os la recomiendo muchísimo. Y bueno, también voy a decir Breaking Bad porque esa es otra serie que también ha terminado y aunque tiene muchas temporadas me las vi todas y me encantó muchísimo. Creo que como el resto de la humanidad, o sea, que creo que no conozco a nadie que haya visto Breaking Bad y no le haya gustado. Seguramente habrá algún raro por ahí en el mundo, pero yo no lo conozco. Pregunta número 2, serie que te da vergüenza admitir que ves. A mí no me da vergüenza admitir que veo nada. A lo mejor si me preguntan, pues no sería la primera que dijese, pero no tengo ningún problema en decir que, por ejemplo, veo Keeping Up with the Kardashians. Keeping Up with the Kardashians, no sé ni pronunciar el nombre, ¿vale? El show de las Kardashians, que bueno, no es una serie, es un reality show, pero yo lo cuento como serie, o sea, cualquier cosa que tenga capítulos y se vayan saliendo, yo lo considero serie. No es que siga este reality en plan cada semana, pero hay veces que me aburro y me las pongo un rato y la verdad es que me encantan, o sea, me hacen muchísima gracia, son unas señoras que a mí me encantan. Pregunta número 3, personaje favorito. De aquí podría decir un personaje favorito o dos o tres de cada serie que veo, pues lo que digo, voy a decir algunos por decir. Y por ejemplo, Ravi de iZombie, que es un personaje que ni siquiera es tan importante, pero está ahí como es el acompañante, el gracioso, yo qué sé, el caso es que me encanta ese señor, o sea, le amo con toda mi alma. Ah, voy a decir también Max de Dos chicas sin blanca, porque de esta serie no le he metido ninguna otra pregunta, y la verdad es que últimamente estoy bastante enganchada, y el personaje de Max es que me encanta. Pregunta número 4, serie a la que te has enganchado y no te lo esperabas. Y aquí voy a decir Scream Queens. Generalmente las cosas que son tipo de parodia, de gracia, a mí no me hacen nada de gracia. Entonces empecé a verla porque era como muy famosa y, o sea, aunque no es que me ría ni nada de eso, pero yo que sé, me he enganchado y ya me he puesto al día. Y no sé, es una serie que me encanta, que es de tan estúpida, es genial. Pregunta número 5, ¿con qué personaje cambias de canal? Pues yo no veo la televisión, así que no cambio de canal. Y tampoco diría un personaje concreto, pero si en algún momento veo la televisión y están echando alguna de estas típicas series españolas de yo que sé, la que se avecina y esas cosas, siempre apago la tele porque es que no me gustan, o sea, el humor típico español a mí no me hace gracia. Así que esas series, aunque le gusta, parece ser que a todo el mundo, a mí nunca me han gustado, me aburren, me parecen un poco estúpidas. Aclaro que no es porque sean españolas, porque hay series españolas que me gustan muchísimo, o sea, entre mis series preferidas hay algunas españolas, pero las que están más elaboradas, este tipo de series que tienen un millón de capítulos, al final son todo estupideces, es que no me gustan. Pregunta número 6, serie de televisión que te gustaría protagonizar. Pues aquí voy a decir Crónicas Vampíricas y por una razón muy obvia. O sea, a mí me gustaría ser Nina Dobrev, que es la protagonista y hace de dos personajes, Elena y Catherine. Y me gustaría ser ella porque sería con todo bicho viviente y madre mía cómo están los hombres en esta serie. Es que hasta los que se supone que no tendrían que ser buenos, que son, yo que sé, mayores y tal, a mí me encantan. O sea, están todos buenísimos. Así que me encantaría ser ella únicamente por eso, sí. Queda un poco desesperado, pero es que, ¿habéis visto a esos hombres? Pregunta número 7, serie de tu infancia. Aquí podría decir muchísimas. Cualquier serie de Disney Channel, por ejemplo, en plan Hannah Montana, Los Magos de Waverly Place, Raven, son un montón de series, o sea, yo las veía enteras, me encantan, las adoro. Pero voy a decir Código Lyoko. Yo creo que es la serie que guardo con más cariño y la que ahora mismo me gustaría volver a ver. Pregunta número 8, Crash de televisión, pues tengo muchísimos. Obviamente, o sea,
otra vez podría decir 20 de cada serie, pero voy a decir que el que con el que más obsesionada he estado a lo largo de mi vida es Ian Somerhalder, que hace de Daemon Salvatore en Crónicas Vampíricas. Y también he estado bastante obsesionada con Dylan O'Brien, que hace de Styles en Teen Wolf. Y aunque Teen Wolf no me gusta demasiado la serie en sí, yo la seguía viendo porque le amo demasiado. Pregunta número 9. ¿Alguna vez te has puesto de tono de llamada el opening de una serie? Pues sí, y lo gracioso es que me he puesto el opening de una serie que no veía. He visto como 2 capítulos de True Blood. Pero es que la canción de inicio me gusta muchísimo y la tuve de tono de llamada durante mucho tiempo. Y luego también una vez me puse el opening de Pequeñas Mentirosas. Lo que pasa es que lo tuve durante muy poco tiempo porque tenía un amigo que también lo tenía, entonces no quería tener el mismo tono de llamada que él. Y ahora mismo tengo el que viene por defecto en el móvil porque me da mucha pereza cambiarlo, pero si no tuviese ese seguramente pondría el opening de alguna serie. No sé cuál, pero seguramente lo pondría. Pregunta número 10. Serie que has abandonado tras muchas temporadas. Esto es de lo que os quería hablar en la primera pregunta. Y es que, por una parte, si una serie me gusta, pues obviamente no quiero que se termine, pero odio las series que empiezan a desvariar muchísimo, que salen temporadas y temporadas y dices, ¿qué está pasando aquí? Ya no tiene nada que ver con el principio, se les ha pirado demasiado, y pues ese tipo de series las acabo abandonando y me da mucha pena porque hay algunas series que yo las considero de mis series preferidas pero no he visto las últimas temporadas, que todavía siguen sacando capítulos y me dan igual. Entre ellas están, bueno, Glee, aunque Glee sí que ha terminado, pero una vez que cuando murió Cory, pues yo no podía seguir viendo esa serie, o sea, no era capaz. Así que la abandoné. En Crónicas Vampíricas, por ejemplo, también la abandoné porque se les fue la olla completamente y yo ya no sabía qué estaba pasando. Pequeñas Mentirosas, lo mismo. No sé, la verdad es que hay muchísimas series que he abandonado por esa razón, porque si yo veo una serie es para desconectar y si tengo que estar recordando todos los detalles y todos los hilos extraños que ocurren, no sé, es que odio que hagan eso con las series. O sea, yo prefiero que terminen y sufrir porque ha terminado la serie, pero saber que me ha gustado de principio a fin. Pregunta número 11. ¿Has forrado alguna vez tu carpeta con fotos de series? Sí. Cuando iba al colegio tenía la carpeta llena de fotos de Hannah Montana, y luego cuando iba al instituto la carpeta no, porque no utilizaba carpeta, utilizaba cuadernos, pero la agenda la tenía llena de arriba abajo de fotos de series, de películas. O sea, tenía Crónicas Vampíricas y Crepúsculo en cada página de la agenda, que yo no sé dónde tenía sitio para apuntar los deberes. Bueno, es que eso, bueno, creo que no los apuntaba. En fin, yo utilizaba la agenda para fangirlear con mi mejor amiga y todos los días, mira, he puesto fotos nuevas y cosas así. Si la encuentro, al final del vídeo os la enseño y pongo aquí el clip, porque la verdad es que me hace muchísima gracia volver a ver esas cosas y decir, joder, qué estúpida era, porque tenía tantas fotos aquí. Normal que no tuviese amigos. Pregunta número 12. ¿Mayor locura que has hecho por una serie? Pues la verdad es que no he hecho ninguna locura, así. Vamos, lo máximo que se me ocurre es quedarme hasta las 4 de la mañana viendo una serie a la que estoy súper enganchada, pero tampoco es que lo haga muy a menudo. De momento no he hecho ninguna locura. Pregunta número 13. ¿Malo favorito de una serie? Aquí voy a decir, por ejemplo, Klaus de Crónicas Vampíricas y luego de Los Orígenes, que yo desde el primer momento me enamoré de ese hombre y todo el mundo decía, pero vamos a ver qué es el malo. Y yo, ya, pero es que me da igual, le amo. Y luego también podría decir, no sé, Dexter, que aunque sea el protagonista, en realidad es malo, así que podría considerarse como malo. A ver, es un... está mal de la cabeza el chaval, así que... Pregunta 14. Serie que le gusta a todo el mundo, pero a ti. Pues aquí, aunque me voy a ganar un poco de odio, voy a decir Juego de Tronos. A ver, a mí Juego de Tronos me encanta, la historia me encanta. Me he leído... bueno, me falta por leerme el quinto libro, pero me encantan, es una de mis sagas preferidas. Pero después de haber leído los libros, la verdad es que la serie se me queda bastante pobre. Me vi la primera temporada y aunque fue entretenida, no me gustó tantísimo. Y seguramente algún día acabé viendo la serie entera, más bien por aburrimiento y por curiosidad. Pero sí, a mí no me engancha tanto las series, a lo mejor es porque ya sé lo que va a ocurrir. Aunque ya sé que en las últimas temporadas se les pira y cambia completamente la historia, pero... no sé, a mí es una serie que me da un poco igual. Pregunta número 15. ¿Mejor final de una serie? Pues para esto voy a decir Breaking Bad, porque aunque tuvo muchas temporadas, la verdad es que todo tuvo sentido y el final, no sé, me pareció perfecto, aunque pueda doler, aunque lo que sea, es un final genial para la serie, que no intentó contentar a nadie ni contentar a los fans, y eso me gusta porque generalmente, o sea, hay muy pocas series que pueda decir que me gusta el final, aunque claro, es que como ya he dicho anteriormente, no he visto el final de la mitad de las series porque las acabo abandonando. Pero
En fin, pregunta 16, mejor piloto de una serie. Pues aquí voy a decir Stranger Things porque vi el primer capítulo y en ese día y el siguiente me acabé viendo la temporada entera. Pero yo creo que es el mejor primer capítulo de una serie que he visto nunca. Pregunta número 17, ¿has visto una serie dos o más veces? Pues la verdad es que hay pocas series que haya visto más de una vez. O sea, por ejemplo, o sea, todas las que he dicho anteriormente que he abandonado, como Crónicas Vampíricas y Pequeñas Mentirosas, cuando había pocas temporadas, esas pocas temporadas las he visto muchísimas veces, pero lo que es la serie entera no, porque como ya he dicho, ni siquiera la he terminado. Así que yo creo que la única serie que he llegado a ver de principio a fin entera más de una vez es Cómo conocí a vuestra madre, que la he visto entera seguida dos veces y luego obviamente he visto capítulos sueltos un millón de veces, o sea, capítulos que habré visto como 20 veces sin exagerar. Pregunta número 18, serie que tienes pendiente. Hay como mil series que quiero ver y todavía no he visto, pero es que no hay tiempo suficiente en el mundo para ver todas las series que existen ahora mismo. Me voy a meter en mi cuenta donde tengo todas las series pendientes y os voy a decir algunas. Por ejemplo, tengo pendiente American Horror Story, Bates Motel, Shameless, The Blacklist, The Scandals, Sobrenatural, Death Note, Outlander, Narcos, Orphan Black, Érase una vez, Sons of Anarchy, The Magicians. Esas son algunas entre muchísimas otras series que quiero ver. Pregunta número 19, OTPs favoritos. Por si alguien no vive en este mundo y no sabe lo que es un OTP, es como parejas preferidas de la serie. Y aquí pues otra vez podría decir 20 OTPs, porque es que hay personas a las que lo de los OTPs le da igual, pero yo no podría vivir sin shipear a gente, o sea, no podría, es algo natural en mí, que es ver una serie y decir, este y este tienen que estar juntos ya. Así que pues voy a decir, por ejemplo, bueno, Marshall y Lily de Cómo conocí a vuestra madre son una de mis parejas de ficción preferidas de la vida entera. Luego Glenn y Maggie, por ejemplo, de The Walking Dead, que no he mencionado The Walking Dead en todo este tab, pero sí, ellos son una pareja que me encanta. Y voy a decir también Klein de Lee, que son una pareja que desde el primer momento, Kurt era un personaje que me gustaba muchísimo desde el principio, y en cuanto salió Blaine fue como, tienen que estar juntos ya. Y sí, yo creo que es una de mis parejas preferidas de toda la vida entera, o sea, no solo de series, sino de películas y de libros y de todo, Klein for life. Y última pregunta, frase de serie con la que has estado obsesionada. La verdad es que no me he obsesionado nunca demasiado con una frase en concreto. Simplemente pues hay frases así como típicas de personajes, pues que de tanto ver la serie pues se te pegan o las dices por hacer la gracia. Por ejemplo, yo que sé, el Basinga de Sheldon, de Big Bang Theory, o... Ah, bueno, y luego cualquier frase de Barney Stinson, de Cómo conocí a vuestra madre, esas son como mundialmente conocidas. Y a día de hoy sigo diciendo algunas frases del personaje de Barney. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este cambio de temática. Yo creo que, como he dicho, la serie es algo que le gusta a todo el mundo, así que supongo que os habrá gustado el vídeo, espero. Si no, pues lo siento. Contadme abajo en los comentarios vuestras respuestas a algunas de estas preguntas o a todas si os apetece. Me encanta fangirlear, así que fangirlead en los comentarios muchísimo sobre cualquier serie. Me da igual que yo ya la haya visto o no, yo puedo fangirlear sin haber visto una serie. Así que fangirleemos juntos en los comentarios. Os recuerdo que abajo os dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un beso. Chao.